Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. ¿Se me escucha bien, gente? Uy, Dios. Casi me atoro antes de empezar la transmisión, gente. perdón las molestias. Un saludito, gentita bella, a todos los que están en la transmisión de hoy, gentita bella. Y sobre todo es bien importante la información que vamos a traer sobre el tema del bug, que muchos aprovechamos, pero parece ser que Dean siempre gana, gente. El meme que, bueno, si algunos conocen el meme de donde sale él siempre gana, se darán cuenta que aquí aplica igual para Dean. Dean nunca va a perder. Dean siempre va a ganar en todo sentido, gente. Un saludito para Ángel de León, como Pers, Shadow, Dan, Benepol, Denise. ¿Cómo están, gentita bella? A los miembros del canal, bienvenidos, moderadores. Keylor, Ayori, Fernando, Sots, Cuervo, el buen Ani, gracias por estar aquí. Puppet, Shadow. ¿Quién más me falta? Jesus, William, Carlos 4, Artes, Luis Fernando, Carazú, ¿cómo estás? Son las 5 am. Me imagino, creo que, claro que sí. En tu país, Carazú, claro, está recién amaneciendo. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido. Artes, Luis David, Alexis, Nagato, Anis, David G, un saludito para ustedes, gentita bella. Ernesto, José Castillo, Alejandro Aguilar. Luis Figueroa, ¿cómo estás? Hay que dejar nuestro poderoso like, sí, gentita, bien, no se olviden. Gracias por su hermoso cariño. Marco Conde, Christopher Ramírez, JC Calixto. No se olviden que me apoyaría muchísimo si quieren hacer miembros del canal para seguir haciendo muchos más sorteos que se vienen en bomba, gentita bella. Un saludito para todos. Y no se olviden de compartir la transmisión. Entre más personas estemos, mucho mejor, ¿ok? Por acá,
Fabián, gracias por estar aquí. Fran Trujillo, qué buen Carlos ahí renovando la membresía. Un saludito para ti, crack. Perfecto, creo que ya saludé a todos. Perdónenme si alguien se me pasó. Si no, me mandan otra vez otro saludito para saludarles, ¿ok? Danilo G, Donny G, Sebastián Oyuela, un saludito para ustedes, gentita bella. Gracias por estar aquí. Creo que ya están todos. Ahora verán, vamos a contarles todo lo que ha pasado desde el problema que hubo del bug, ¿ok? Bueno, muchos ya sabrán el contexto de qué es lo que pasó en el juego. Cuando empezó el reinicio, empezó un evento donde ofrecían algo muy nuevo, que es la apariencia de esta de la suricata, que es la apariencia de los insectos, que es una nueva función que está implementando The Ants. Entonces, The Ants cometió un pequeño error, ¿ok? Ellos, según es un error, ¿vale? Entonces ya vamos a poneros en contexto de qué situaciones puede suceder con esto, porque a la final, por errores que suceden en un juego, bueno, ya iremos viendo el tema para desglosarles poquito a poquito para que se vayan enterando. Entonces, el problema, gente, es que hubo un pequeño error donde un paquete que costaba $100, tú lo podías comprar en $5, ¿ok? Vamos al jueguito de una vez, porque creo que ya lo solucionaron, ¿vale? Batalla, ok, acá veamos, de una vez, ¿vale? Verán, nos vamos acá al evento, vamos a tienda de Pun, a paquete limitado. Y como pueden ver, este paquete de $100 es el que valía $5, ¿ok? Era un bug tremendísimo que existía ahorita en el juego, básicamente en pocas palabras. Y lastimosamente, los jugadores que compramos, porque yo digo compramos porque yo compré este paquete, gente, aprovechando que valía $5 y te daban 160 dientes de leones, que no estaba nada mal, gente. Realmente les puedo decir que no estaba nada mal. Y muchos aprovechamos esto, ¿ok? Ahora, todos felices de que podíamos, tal vez, de alguna manera aprovechar los insectos de 5 estrellas o de 3 estrellas que daba el evento. Lauris, ¿cómo estás? Bienvenidos, gentita bella. Dinamike, gracias por estar aquí, gentita bella. Entonces, como nosotros compramos los paquetes de $5 y valiendo este paquete de 100, The Ants, gente, lo que hizo fue, primerito, mandó un mensaje donde decía esto, ¿ok? Vamos a ir desglosando poquito a poquito para que vean qué es lo que pasó. Primero, mandaron esto de aquí, ¿ok? Decían que te iban a quitar todo, ¿ok? Que te iban a quitar todo y que aquellos jugadores que sacaron algo en el evento, algunos accesorios iban a reciclar. Significa que, por ejemplo, si tú con las justas sacaste algo importante del evento, se iba a reciclar y tú tenías que hablar con The Ants o con GM o con algún hada para que te ayude a que pagues lo que falta para que puedas sacarlo del evento, ¿ok? Entonces, esto es en pocas palabras el primer correo que enviaron. Entonces, desde aquí, gente, se armó un problemón, tremendo problemón. Los pay to win se quejaron, porque obviamente esto afecta a los pay to win, porque de alguna manera es el error del juego, no es mi error. Si tú colocas en tu tienda un precio de un paquete que cuesta esto, yo lo compro legalmente. Yo no estoy haciendo trampas para comprarme un paquete que tú estás poniendo a un precio en específico. Entonces, si este error, básicamente este error y tendrías que aguantarte, ¿no? Entonces, ¿por qué yo, que yo compré legalmente un paquete, me tienes que descontar algo para que yo luego tenga que devolverte más dinero? ¿Ok? No sé si me entiendan. Es como decirles... hay muchos ejemplos que se puede decir de esto. ¿Ok? Hay muchos ejemplos que se pueden decir esto, pero es una cosa seria de lo que pasó. ¿Ok? Esto es lo que pasó. Entonces, viendo The Ants que esto era un gran problema, el tal de reciclar los accesorios, quitaron esto, gente, y mandaron otro correo, donde en este correo me pareció algo justo, entre comillas, porque lo que hizo el juego es dar a toditos, gente. Ahora ya no reciclaron nada de los accesorios que sacaban los jugadores, porque vieron que era un problemón hacer eso. Porque sí o sí, tú te ibas a quejar y obviamente no me puedes quitar algo que yo ya compré y no me lo puedes modificar. Entonces, lo que hizo el juego sí o sí es dar a todos 150 dientes de león a toditos. Sea que tú hayas gastado, ¿no? Todos recibieron esto a su correo, ¿ok? Y básicamente quienes tengan el evento activo.
porque hay nuevos servidores que todavía no está aperturándose estos eventos, así que ellos por ahora no disfrutarán de esto o de este error tremendo que hizo Deans. Y es una cagada la que hizo. Entonces, desde aquí, gente, estaba todo bien. Yo me acuerdo que este correo lo enviaron tardecito, no fue tan tarde. Yo me acuerdo que estuvo bien que dieran los dientes del león, ¿vale? No habría problema. Mientras hablábamos con los miembros del canal y algunos suscriptores, no había nada de problema porque al final daban los 150 dientes de león a todos. Tanto Free to Play y Pay to Win se beneficiaron, pero los insectos se mantenían todavía en las cuentas, gente. Estoy hablando de estos insectos de acá, que al comprar el paquete ese, que antes, como les digo, valía $5 antes del bug, te daban un insecto de 5 estrellas. No sé si en la transmisión se ve, sí. Un insecto de 5 estrellas y uno de 3 estrellas. Estos todavía no los tocaban, gente. Estaban ahí. Entonces yo les dije y yo les advertí así, poniéndoles en el grupo de WhatsApp de miembros del canal que tenemos, de los miembros. Les dije que mientras no toquen a los insectos, no va a haber tanto problema. Ok, no va a haber tanto problema. ¿Y qué es lo que pasó, gente? Mandaron otro correo, que este fue el último y el definitivo, en el cual se armó un problemón. O sea, este es el que desató muchísimo hate por parte de los jugadores que gastan poquito y de los que gastan bastante. Porque realmente, les puedo decir, hasta Soul, gente, le pareció algo irrespetuoso. Básicamente es como que te faltan al respeto con este tipo de situaciones. Porque como les digo, el meme es cierto. Ese meme que dice que siempre gana alguien, sí, aquí The Ant, gente, nunca va a perder. The Ant siempre va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Diciendo esto, gente, hicieron que te descuenten los 20.000 diamantes que te dieron. En mi caso yo tenía como 46.000. Me descontaron los 10.000 diamantes. Me daban mucho comida de insecto. Me descontaron la comida de insecto. Y lo que hicieron, gente, es ponerte una penalización. Este huevito, gente, no sé si en la transmisión se ve, si se ve. Te dice un huevito de 2 estrellas menos 9. ¿Ok? Menos 9 dice. Esto significa que yo tengo que devolver al juego un insecto de 5 estrellas y otro insecto de 2 estrellas. Básicamente lo que hizo el juego es esto, gente. Tú compraste un paquete que te daban diamantes, recursos y comida de insecto. Un paquetito que venías, un insecto de 5 estrellas y un insecto de 3 estrellas, básicamente. En general, todo se armó por esto, gente. Entonces, lo que tú tienes que devolver es un insecto de 5 estrellas y un insecto de 2 estrellas. Básicamente, lo que está haciendo el juego es que tú compraste un insecto de 2 estrellas. Porque a la final, al inicio, cuando el bug existía, te dieron un insecto de 5 estrellas y uno de 3. Entonces, lo que tú tienes que devolver es un insecto de 5 y uno de 2. Básicamente, tú compraste un insecto de 2 estrellas, ¿ok? Y si tú vas al tipo de evento que hay ahorita, compras un paquete de 5, te vale un insecto de 2 estrellas. Básicamente, lo que hicieron ustedes es comprar este paquete. Entonces, lo único que nosotros ahora tenemos que devolverle al juego, ¿ok? Que devolverle, a más de eso, es un insecto de 5 estrellas y otro de 2 estrellas. Que esta es la penalización que nos colocaron a los que ya nos gastamos los insectos. Porque yo pensando que nos iban a quitarlos, yo los usé para ascender mis insectos que tenía, gente. Pero al final tengo que devolverlos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasó con esto? Que se armó un despelote. Toditos los jugadores que habían gastado reclamaron a Deans. Verán, reclamaron que les devuelvan el dinero, ¿ok? Yo no quiero tus insectos, yo no quiero nada. Algunos jugadores les escribieron a Lada. Y ustedes saben que Lada no son las personas o los desarrolladores del juego. Son personas encargadas de enviar mensajes a los desarrolladores, ¿ok? Entonces, el Discord, todos los medios de comunicación que hay ahorita de Deans están colapsados por tantos tickets que han abierto, por tantas quejas y muchos insultando a las hadas, gente. Es que es una locura lo que sucedió. Porque realmente la cagaron haciendo esto, gente. La cagaron. Y ni siquiera en los mensajes te dicen, nos disculpamos, ¿ok? No es que realmente te dicen de forma personal, nos disculpamos por el inconveniente que hubo y te vamos a recompensar, por ejemplo, a los que hayan gastado en este evento por una cosita más. Sino que sí o sí tienes que devolver lo que no te corresponde, podríamos decirlo así. Entonces, la intriga aquí, gente, es que
Si yo compro un paquete que tú pones en tu tienda y vale esto, este precio, y yo me convenzo que el paquete es bueno y por los insectos que da, me lo compro, ¿cómo ahora tú quieres modificar ese paquete para que luego me lo quites y a cambio me des algo que realmente me parece malo? A ese punto vamos, gente. Es que es como decirte, yo te vendo un carro que es bonito, ¿no es cierto? Bonito, atractivo a la belleza, para que tú lo compres, ¿no es cierto? Es algo así, que tú lo compres y cuando tú te lo vas a llevar, o digamos, te lo llevaste y ya lo tienes en tu casa y ya lo estrenaste un día, viene alguien y te lleva a tu carro y te lo pone y te pone un carro viejo, digamos algo así, y te pone un carro viejo. Y es el que te toca, te dicen, es lo que te toca, crack. Así te quedas con ese carro viejo y te toca manejarlo. Es algo así lo que nos hicieron, gente. Es algo así lo que nos hicieron. Y peor aún, tenemos que devolver al juego parte de los insectos que compramos. Se supone que compramos algo que es legal. O sea, tú no compraste ilegalmente el paquete, lo compraste legalmente. El problema es que el juego cometió el error, no cometimos nosotros el error. Imagínate alguien nuevo que no conoce nada del juego y sale un evento de estos y compra algo y le quitan eso. ¿Qué crees que esa persona va a pensar del juego, que le quiten algo, que invirtió dinero? Él va a pensar que este juego es una estafa porque le están robando dinero. Y esto hace, gente, que la fiabilidad del juego se pierda mucho y muchos desconfíen para poder comprar en estos eventos. Porque esto es una cagada lo que hicieron, gente. Es así. Así que, ni modo, nos tocó devolver, gente. De antes así. Verán, gente, cuando ustedes, no sé si se acuerdan cuando vincularon ustedes su cuenta, van a configuración, cuenta, aquí antes aparecía un términos y condiciones, un tiempo aparecía en el cual decía términos y condiciones, dentro del juego hay el reglamento que tiene, ¿vale? Y esto voy a hablarlo clarito porque el juego te especifica que tú, al momento de instalar el juego y antes de empezar una nueva cuenta, tú ya aceptas los términos y condiciones que tiene el juego sobre ti, ¿ok? Tú le vas a dar acceso a tus datos personales, eso sí se mantiene confidencial, eso no lo pueden vulnerar, porque si lo vulneran, tú lo puedes demandar, porque son datos personales tuyos y no los pueden exhibir. Pero el tema es que en sus reglamentos dice que todo lo que tú compres del juego es propiedad del juego, ¿ok? No es tuyo. Es como decirte que si tú compras un insecto especial del juego, es del juego, no es tuyo. Si tú compras monedas de hormigas, el dinero que antes era tuyo, ahora es del juego. O sea, todo lo que tú vayas a comprar en el juego, es del juego. Ellos pueden modificar, ellos pueden eliminar, ellos pueden cambiar, ellos pueden hacer lo que quieran con tu cuenta porque es parte de ellos. O sea, es básicamente como decirte en un país, ¿no? Tú compras tu casa y en donde pongas tu casa, ese terreno, o como, no sé cómo les digan en sus países, ese terreno es del Estado. Porque al final, aunque tú compres el terreno con todo casa, tú vas a seguir pagando impuestos y por toda tu vida. Es como decirte que realmente no es tu casa. Y aquí sucede lo mismo. Realmente no todo lo que es del juego es tuyo. Entonces, el juego puede modificar a como quiera esto, gente. Entonces, cuidadito, nada más les digo. No vayan a pedir devoluciones, gente, porque si piden devoluciones por parte de Google, les van a banear las cuentas, ¿ok? No vale que por $5, que bueno, imagínate si son 1 millón de personas, por $5 es mucho dinero. Pero imagínate que por $5 te baneen tu cuenta, que le invertiste mucho tiempo y así, y así, y así, no valdría la pena que te la baneen. Así que yo por ahora solo les invito, gente, yo solo les invito a esto. Vayan, hablen con GM directamente aquí, gente. Y hablen acá, contacta con GM, mándenle los mensajes que ustedes quieran. Díganle, no estoy de acuerdo de esto porque hiciste esto, 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 esto. Y listo. Y si no les contestan, gente, vayan al grupo de Discord de Dance. Y abran un ticket, ¿ok? Y esto les digo para que por lo menos se disculpen personalmente con ustedes. Porque yo puedo hacer fácilmente coger y enviar un mensaje global a todos diciendo que me disculpo. Pero es como que una disculpa un poco falsa. Yo preferible diciendo personalmente que me disculpo con las personas que afecté y que de alguna manera me siento mal y que
arruiné tu experiencia del juego, te pido una disculpa. Sería un poco más consciente de su parte, ¿no? No decir, enviar mensajes al global y decir así, así, te quitamos y te hacemos esto y tú tienes que hacer esto y listo, y listo. Y te la comes entera. Es así. The Ants nunca pierde, gente. Es así. Es bien, bien cierto ese dicho, gente. The Ants nunca pierde. Pero bueno, eso es lo que quería contarles de mi parte. Yo también ya me desahogué. Porque esto es una cagadiña que hizo el jueguito. No me pareció justo. ¡Qué crack! Muchas gracias, Edward Cruz. A los tiempos que le veo a la buen Edward. Muchas gracias por estar aquí. Por ahí regalaron unas 5 membresías. ¡Wow! Gracias por el apoyo. Espero que se la pase muy bien, gentita bella. Ah, otra cosa, gente, también. Por ejemplo, un reglamento no puede ir por encima de una ley. Ustedes saben que cada país tiene o les protege la ley, ¿vale? Esto lo que hicieron es como robarte más o menos, podríamos decirlo así, porque es cierto. Realmente no tienen vergüenza de decirte que te están robando en la cara, gente. Es así, porque tú estás comprando algo y después que te lo cambien y se queden con tu dinero, es como que te roban. O sea, no quieres eso. Tú compraste algo que te convenció para comprar. Y a la final que te hagan esto es como que F, gente. Es como que F. Pero bueno, así es el juego. Y como les digo, sus países les protegen con esto, ¿ok? No sé si valga la pena demandar a The Ants, gente. No sé, porque sería pagar mucho abogado, ir a juzgados y así. Y aunque ganaras, no sé en qué demandarías a la empresa. Tal vez por daños y perjuicios porque te robaron. Podría ser, ¿no? Y sacarías más dinero al juego, pero... yo no lo haría, gente, porque no tengo ese dinero. Dice Bitcoin, iniciamos en una estrella, es Play Store. Boycott. Ah, ok. Hagamos un boycott. Yo, Bitcoin, yo. Verán. Podrían quejarse también poniendo reseñas malas en Play Store o App Store. Puede ser también, porque ustedes vivieron una mala experiencia. Esto, gente, yo no pensé que muchísimas personas... Boycott, iniciemos con una estrella es Play Store. Literal, yo no pensé que tantas personas compraban el juego, gente. Yo no pensé, o sea, que hayan comprado poco. Porque había personas que, bueno, decían, Tony, yo no gasto en el juego, pero ese paquete me convenció y lo aproveché justo después del inicio. Imagina, alguien que nunca gastó, solo por ver ese paquete quiso comprar. Y es una locura. Dice, lo que más molesta es que algunas personas le están amenazando con que les van a banear las cuentas. Verán, gente, eso no creo que vaya a suceder. Tal vez se lo están inventando porque no te pueden banear la cuenta a menos de que pidas devolución. Tú puedes quejarte lo que tú quieras. Realmente no pasa nada. Tú puedes quejarte lo que tú quieras. Realmente no pasa nada porque realmente tú tienes esta libertad de expresión. Trabajo de noche, ahora ya no puedo verte más. Ya veo. Pero espero que vaya muy bien en tu trabajo. Me imagino que todo ya estará yendo bien. Y sobre todo éxitos en todo. Éxitos en tu hermosa vida, Edward. Muchas gracias por esa donación y un abracito para ti. Que la vida te lo multiplique. Por acá dice Tony, para eso se analiza antes comprar un producto. Tony, para eso se analiza antes de comprar un producto. Pero yo te hablo por el tema de los que van empezando también. Imagina a alguien que no sabe del juego y le sale un evento de estos y quiere comprarse algo porque sabe que ese paquete es más o menos chévere, porque ve que es, te da más que otros paquetes. Imagina si alguien que no sabe mucho lo compra y luego dice, me estafaron. A eso me refiero, crack. Es que es un poco complicado esto. Yo, porque sé del juego, dije, me lo voy a aprovechar. Yo pensaba que al inicio era un ofertón por Navidad o por una estrategia de dance, pero al final fue... bug, sí fue bug porque es una falla de código. Se confiaron mucho los de Ants. Pero que vengan a quitarte todo lo que tú compraste, está bien. Verán, yo digo, la mejor solución hubiera sido esto y se hubieran prevenido. O sea, se hubieran evitado todo este problema o este colombo, como ustedes quieren decirlo. Se hubieran agarrado todo este problema. Hubieran dejado tal y como hubiera estado en ese momento. O sea, quien aprovechó con esos $5 está bien. El que aprovechó se quedó con los insectos, con todo. Hubiera estado bien. Y que como compensación de los que no compraron, les hubieran dado 150 dientes de long a todos. A todos en general. Y los que ya habían comprado y los que ya tuvieron los 160,
ya no les daban, sino porque ya habían comprado el paquete. Entonces, aquí salían ganando todos y realmente Deans ya no hubiera tenido el problema. Eso creo que hubiera sido la solución más coherente o más inteligente por parte de ellos. O sea, el tema es que si tú aprovechaste perfecto, ya tienes tus 160 dientes de león, tienes tu insecto de 5 estrellas, tu insecto de 3 estrellas y ve feliz. Y en general para todos, darle 150 dientes de león y no pasaba nada, gente. Hype, gracias por esas donaciones, crack. Un saludito para ti. Dice, che, todos pongan una estrella, dice. Ni mi ex me mintió tan feo. Verás, Hype, no sé por qué a veces ese tipo de donación no lee el bot. Sabe ser un poco extraño. Pero trata de donar como super chat y lee el bot, crack. A veces con esa donación no sabe leer. Pero te agradezco mucho, crack. Y sí, gente, ni mi ex mintió tan feo. Exacto, gente. Dice, hola, ahí pensé que era video y no stream. Dale, Eric, no te preocupes. Más que todo, quise hacer stream, gente, porque me iba a demorar un poco en hacer video. Y más que todo, traerles el problema que está sucediendo. Che, todos ponga una estrella, ni mi ex me mintió tan feo. Ah, listo, ahí leyó. Parece que la primera donación no enviaste mensaje. Ah, listo, listo, ahora lo veo a la hora. Listo, te agradezco mucho, Hype. Exacto, gentita ella. Dice, el Black Friday de Deans era mentiras. Ni modo, gente, nos tocó aguantar este pequeño troleo por parte del juego. Les digo, ahorita está un tremendo problemón. Hasta algunos ya estaban colocando sus leyes de sus países, de que ya anuncien por parte de las hadas a los desarrolladores, que les digan los reglamentos que tiene cada país, porque no sé si alguien... Imagínate que es alguien importante de un país X, que tiene mucho dinero e influencia en su país, denuncia a Deans. ¿Qué es lo que pasaría, gente, por este tipo de situaciones? Dice, su forma de proceder fue muy mala. Sí, Fabián, es lo que digo. Yo les hubiera dicho, se arreglaban el problema si dejaban todo como estaba. Y como compensación a todos les daban 150 dientes de león. Y los que ya habían comprado no les dan, sino que ya tenían los 160 del paquete que compraron. Y listo, y no había problema. Y todos se iban felices aprovechando el error que tenía Deans. Porque eso fue un error. No es un error de parte nuestra. O sea, yo sé que algunos saben que el paquete estaba mal y nos aprovechamos de eso. Está bien, no, lo entiendo. Y yo reconozco que es aprovecharse, ¿no? Pero yo digo que de forma inteligente ese paquete valía la pena. Muchos compraron porque ese paquete por $5 te daban un insecto de 5 y otro de 3 estrellas. Por eso muchos compraron. Y hasta yo me animé por ese paquete, porque si no yo no hubiera comprado y hubiera dejado así. Pero porque venía solo esos insectos, me lo compré. Pero a cambio, gente, solo nos dieron un insecto de 2 estrellas. Y a la final tenemos que devolverlos. No hay más, gente. Dice, la cagarán cuando también les dieron a los free to play y gratis. Exacto, Luis. Exacto, gente. Bueno, no todos somos perfectos. Yo entiendo que de alguna manera Deans toma las situaciones para que todos terminen de la mejor manera. Pero esto de aquí, como les digo, es como una pequeña falta de respeto y muchos lo tomaron así. Y de aquí en adelante tal vez muchos ya no empiecen a gastar por este tipo de situación. Y con el tiempo olviden y vuelvan otra vez a gastar. Puede ser, porque hoy puede ser un hype, puede ser un meme. A la final esto va a quedar como meme. Cuidado, Deans te estafa o Deans siempre gana. Así, yo creo que voy a poner algunos emojis, gente. Algunos emojis tal vez los voy a poner unos emojis para los miembros del canal que coloquen así, gente. Que los coloquen Deans siempre gana o así. Para que quede al recuerdo esto. Ahora perdí dinero y de paso le debo al juego. Sí, es así, gente. O sea, perdimos dinero y le debemos al juego. Es así. Es como que nos fue contraproducente a los que compramos realmente. O sea, nos estafaron $5. Bueno, en otros países, por ejemplo, en euros creo que es 6 euros. No estoy seguro, 7 euros más o menos. En Argentina pagas más todavía, porque ahí el tema de artículos electrónicos, por el tema de los impuestos, no sé si todavía el tema de su administración política ya está cambiando. No lo sé, pero hasta donde sé todavía pagan mucho en impuestos. Dice, Japón y China, por ejemplo, aquí mis compañeros del servidor 500 están muy disgustados. Sí, me imagino, Dynamite. Hasta yo me sentí disgustado por eso, gente. Hasta yo estábamos hablando con los moderadores que son del Discord, con los que son Fiari, que son muchos los que ayudan a moderar el canal, gente.
Y yo desde hace mucho tiempo les dije que yo estoy en huelga con Deans. Porque de alguna manera, si tú eres mod del juego, no te pagan con dinero real. Te pagan solo con artículos del juego. Imagínate, tú dedicas mucho tiempo a un juego que solo te paga con cosas del juego y no valora tu esfuerzo. A veces es así. Yo me acuerdo que una vez una jugadora era, que era una gran amiga mía, dejó el juego por una mala, podríamos decir, una mala actitud por parte del juego. Porque mencionaron de que un amigo había muerto, ¿no? Había muerto y de que de alguna manera el juego, no sé, tratara de dar su sentido pésame a los jugadores que por X razón pierden la vida y dejan sus cuentos, ¿no? Hay muchas situaciones un poco complicadas. Y cuando ella era moderadora del juego y le trató de mandar ese mensaje a los desarrolladores le ignoraron y le dijeron que eso no es parte de las políticas de Deans. Esto es un juego y realmente se basa en eso, ¿ok? Se basa en eso. No me acuerdo, hace mucho tiempo fue. Y por esa situación ella dejó el juego, porque dijo que de alguna manera esto es más que todo como un negocio. No es como decirles que pueden ver por alguna persona o que si afecto a alguien piden disculpas sinceramente, sino que lo hacen en general. Y lo dejan así. Y después ellos saben que con el tiempo la gente olvida. Y esto quedará en el recuerdo. Es así, gente. Entonces, complicadito. Dice, acabo de llegar. ¿Qué pasó? Gracias por estar aquí poquito. Ah, listo. Otra cosa, gente. No les van a banear las cuentas, ok. No les van a quitar las cuentas. Aquellos que hayan comprado en el jueguito, gente. No les van a quitar nada, sinceramente. Solo que si compraste, tienes que devolver lo que has comprado. En sí, gente. Y además no devuelves el dinero. Así son los gringos. Te podría decir que esta aplicación no es gringa. O sea, este juego no es gringo. Es hecha en Japón. Más de 166. ¿En serio? Dios santo, la cantidad de personas que querían ver el chismecito que pasó. Ah, y también empezamos a quejarnos. Yo, como les digo, desde hace mucho tiempo yo andaba en huelga con el juego. Porque de alguna manera tratan un poco mal a la comunidad. Solo añaden eventos pay to win donde con dinero lo sacas. Obviamente, gente, imagínate, hasta Azul dijo, está mal lo que hicieron, está mal. No sé si los más pay to win dirán está bien o mal, porque ellos reconocen que fue error del juego. No fue un error mío. No es como decirte, yo voy a hacer trampa para comprar algo. Realmente la compra fue legal. Otra cosa es que tú hayas comprado de forma ilegal y que te quiten lo que compraste. Y eso lo entiendo y está bien. Ayori, perdona mi crack. Si no te leí. A ver, dice. Todos con el Deans, ilusióname como tu ex. O sea, vamos a poner hashtag Deans, ilusióname como tu ex. Perdona, crack, si no te leí. Es que hay muchos comentarios ahorita. Es una locura. Dice, pero no te rías, Tony, dice. Me contagias, tenemos el infierno asegurado. Ni modo, gente, ni modo. Yo me río porque hay que tomar gracia este tipo de situación. Yo no me voy a amargar por una situación un poco incómoda que sufrimos. Una mala experiencia en un juego. O que por esto vaya a tener un mal día o algo así. Algunos sí se les frustró, gente. Hay gente que, bueno, tiene la sangre caliente y se emociona mucho. Y de alguna manera no consciente dice lo que no tiene que decir. Yo sí muchas veces pienso lo que tengo que decir porque a la final, dentro de Deans, yo en la comunidad española sí tengo un poco de influencia. Bueno, no la comunidad española, la comunidad que habla español en sí. Entonces, es así, gentita, ella. Dice, ¿cómo es que el paquete venía con un insecto de 5 estrellas y otro de 3 estrellas? Y ahora le debo 9 insectos de 2 estrellas al juego. Magdi, es así. Solo les deben los que hayan comprado ese paquete. Básicamente tienes que devolver un insecto de 5 estrellas y un insecto de 2 estrellas. Porque a la final es como que hayas comprado un insecto de 2 estrellas, gente. Es que es una locura. O también, ¿qué dirá el camarada Katz? Yo no sé qué vaya a pasar. ¿Qué ahorita estarán pensando los desarrolladores con esta situación? Hasta ahorita Fiari Michel, que es el que tiene contacto directo. O sea, es como decirte, Fiari es el coordinador de todos los grupos que hay en Deans y él es el que anuncia y está en contacto directo con los desarrolladores. Por ahora yo no he escuchado decir qué es lo que hayan anunciado. Me parece que solo dieron mensajes en general para todos los hadas de decir que no se puede hacer devoluciones del juego por ahora porque no te pueden devolver el dinero. Es así. Deans no sé por qué no quiere devolver el dinero tampoco. Es un poco extraño, ¿no?
Sí, gentita, no suelen dejar su poderoso like. No quieren devolver el dinero. Pero a cambio es como que tú hayas comprado un insecto de 2 estrellas. Bueno, a la final ganaron todos. Los free to play de aquí fueron los más beneficiados, gente. Escriban uno, gente, quién es free to play y no compró nada. Quién es free to play y no compró nada y se aprovechó de esto, gente. Yo soy Michael, dice por acá. Dice, yo ya dejaré de comprar en el juego, dice. Sus todos son muy abusivos. Ya veo, Eric. Sí, imagínate, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa en el juego, gente. Por acá dice Yori 1111. Miren, muchos free to play que aprovecharon. Si Robot demanda, seguramente gana el juicio. No sé si Robot quiera, no sé. Es que en el juego hay gente que, bueno, dentro de Space no sé qué tan influyentes sean, pero sí ganan mucho porque gastan bastante, ¿no? Y eso afecta directamente al juego por los gastos. Yo por ahora dije, no voy a gastarme. Yo estaba pensando cuando ustedes hubo este bug y muchos decían, Tony, cómprate el insecto. Yo sí estaba pensando en sacarme el insecto, gente. Yo sí estaba pensando. Pero con esta falta de respeto dije, no vale la pena sacarse. O sea, es como darle algo, dinero a alguien que me faltó el respeto. Es como tratar bien a alguien que no me dio un buen servicio. O sea, es como ustedes, si van a un restaurante y les dan fea comida, no creo que vayan a volver, ¿verdad? Si no, se van mejor a otro restaurante donde tiene mejores reseñas y trata bien a la gente. Es así, gente. Por acá dice, gracias, esos 50 gané 5 huevos. Exacto, también es otra cosa. Esos 150 les ayudaron mucho. Esos 150 dientes de león. Yo jugué como casi 2 años. Lo dejé botando hace rato, dice, muy pay to win el juego, me aburrí. Ya veo, Brandon. Bueno, por más pay to win, a mí me seguía gustando. Y me sigue gustando. No es que por esta situación vaya a dejar de jugar. No, eso es otra cosa. Pero seguir invirtiendo ya no, gente. En esa parte sí yo estoy ahí de acuerdo. Dice, Robot es como si le quitaran un grano de arena en la... Literal, a Yori. Es que es como... él debe tener muchísimos insectos de 2 estrellas, gente. Para él, que le salga en negativo, porque hasta Saúl, gente, en sus cuentas de los más pay to win que sacaron este paquete, le sale en negativo, gente. Aunque seas pay to win, te sale en negativo. Dice, es como ponerle a otra mejilla para que te vuelva... Exacto, Shadow. Es así. Por eso es que no quise sacarme más del evento. No quise sacarme. Dije, no vale la pena. Si es que no toman medidas, porque ahorita es que ha pasado solo un día desde que ocurrió este pequeño error. Todavía ni ajusta un día. Estamos ya a ajustar el día. Hasta que empiece el reinicio, empezaría un día desde que salió este pequeño error. Tocará ver qué es lo que decide de Ants con esto o lo dejarán así, porque si no va a ser muy malo, gente. Dice, ¿se eliminará el paquete de errores pay to win con aquellos errores que estén en el inventario negativo? No creo que lo vayan a eliminar porque realmente es una penalización que tú debes pagar. Así. Exacto, yo también estaba pensando en sacarme el insecto o la tetraponera. Pero por unirme a la comunidad pensaba en no comprar nada. Dice, andaba dudoso, pero ya lo decidí. Sí, verán, ustedes... Bueno, yo no estoy generalizando de que no compren, ¿ok? Yo por mi opinión y por dignidad y porque yo soy una persona que... A mí me gustaría que me trataran bien para yo tratar bien a las demás. O sea, yo no puedo tratar bien a alguien si esa persona me trató mal o me faltó el respeto, podríamos decirlo así. Porque realmente lo mejor hubiera sido, como les dije, dejar todo así y que al final todos les dieran 150 de leones, de dientes de león. O que los que están pidiendo devolución les den su dinero y les descuenten lo que era del juego. No hay ningún problema. Pero lo que pasa es que el juego no te quiere dar devolución. O sea, no te quiere dar tu dinero porque dice que tú ya usaste el artículo. Algo así yo leí, una captura me pasó un miembro del canal y nos reíamos todo porque decía eso, literal, decía eso, que tú ya usaste el artículo y por usarlo tú ya no puedes pedir devolución. Es que es algo absurdo, gente. Al final los $5 no me importa, pero me da coraje una manera de proceder. Exacto, Fabián, es por eso. A la final el dinero puede quedar de lado porque se puede recuperar y bueno, con eso el juego se aprovechó, diríamos. Pero la forma de proceder, como dice Fabián, es como que te faltó el respeto. Algo así, gente. Es como decirles eso, gente. Es una locura. El buen Puppet, gracias por renovar la membresía. Un abracito para ti. Sí, gentita, no se olviden dejar su poderoso like. Uf, no me imaginé que tantas personas estuvieran en transmisión, gente. ¿Cómo estás, Carlos Manuel? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
¿Y cómo quitarán los insectos? Tengo igual menos 9 y apenas me saqué otro insecto de 2. ¿Esos negativos será por compras? Es decir, que compré un insecto de 2 y me irán reduciendo mi negativo. No lo sé, Dionir. Me parece que es así. No estoy seguro cómo funciona este paquete. Me imagino que es eso. Que si tú haces compras o recibes insectos, te los van a descontar. Por ejemplo, aquellos que vayamos al barren y una vez termine el barren, te van a quitar el insecto de 5 estrellas. No te lo van a dar porque ya es como que te adelantaron el insecto, pero a la final es que en sí lo compramos, pero nos robaron en la cara, gente. Entonces, yo diría que si recibes insectos de fuera, te los van a ir descontando aquí. Entonces, un insecto de 5 estrellas me bajarían, gente, 8. 8 de estos ítems de aquí y me quedaría menos 1 hasta que consiga otro insecto, porque a la final los menos 9 de 2 estrellas es un insecto de 5 estrellas y un insecto de 2 estrellas, gente. Es así, gente. Yo ya tengo menos 8. Ya me sacaron un huevo de 2 estrellas, pero tengo uno de 3 que dejaron intacto. Ah, ok. Ya veo, Eric. Pero imagino, Eric, que fue uno que adquiriste una vez pasó esto. Puede ser. Ah, es automático. Ok. O sea, es automático y te le quitan de uno. Oh, entiendo. ¿Y si nunca compramos nada? ¿Qué pasaría? Yo te digo, ya me estoy trabando. Es como que te va a salvar, verán. Esto ya lo vamos a comprobar aquellos que volvamos del barrio. Yo ya estoy... ¿A cuántos días de volver? Estoy a volver dentro de 9 días, básicamente. En 10 días ya vuelvo al servidor. Y me estarían dando el insecto de 5 estrellas que da el evento. Me imagino que una vez me den ese insecto, me lo van a descontar de acá. Y es así. Nos robaron a mano desarmada. Exacto, gente. Nos robaron de día claro, gente. O sea, viendo toda la gente, nos robaron. Voy a quemar mi cerebro para desquitar mi coraje. Ya veo, Magni. Sí, muchos pueden desquitarse como ustedes deseen. Son libres de hablar con el Adid y decir lo que piensan. Y es así, es normal, gente. Tony, una vez que ingreses a la isla, ¿no puedes salir de la isla o sí? No puedes salir a menos de que el líder inicie una votación. Mira, aquí vas a Alianza y en la isla hay una opción que te dice abandonar la temporada. Pero en la isla toda la Alianza debe estar de acuerdo si quieren abandonar. Y si no están de acuerdo, pues se quedan. Y si están de acuerdo la mayoría, salen toda la Alianza. No solo puede salir uno, ¿ok? No puede solo salir uno. Dice F por Tony, dice por acá. Sí, F por mí. Bueno, no me preocupo por mucho de esto. Dice, yo prefiero aprovechar el descuento en los dientes de león para comprar el insecto que apoya la compra. Ok, verán, esto es respetable también. Lo que Legoshi dice es, bueno, como ya ocurrió el error, no me importa los insectos, voy a aprovechar los 150 dientes de león que dieron y me saco el insecto mucho más barato, que es otra opción inteligente. Por eso les digo, vean ustedes qué es lo que prefieren. Yo a la final no voy a sacarme porque, bueno, no es que tenga muchísimo dinero y diga, voy a sacármelo así, pero más que todo es por el tema de honor, gente, podríamos decirlo así, por tu honor más que todo. De ahí, si quieren sacárselo adelante, gente, no hay problema, aprovechen más bien lo que pasó y aprovechen esos 150 dientes long, que esos 150 dientes long es como que te ahorraras casi unos $70 más o menos, gente, algo así les podríamos decir, es como que casi te ahorraste $70, no está nada mal. Bajar la calificación en Play Store, también pueden hacer eso. Yo solo, gente, quise quejarme, o sea, ya liberarme y desenvolverme con ustedes. Pero yo no diría que Dance es malo o lo que sea. Es un error que cometieron y esto les va a quedar como experiencia. Al final esto les va a ayudar a mejorar todavía su contenido y no cometer este tipo de errores porque lo pueden pagar muy caro, ¿ok? Yo más bien agradezco a Dance porque gracias al juego tengo una comunidad muy fuerte que es la que ahora nos está apoyando y viendo en la transmisión. Yo le debo mucho a Dance y no por solo deberle, no puedo hablar mal de él a veces. Tengo que a veces hablar mal de ellos porque cuando la hacen mal o la cagan, gente, hay que ser sincero también. Siempre hay que ser sincero. No importa que si te haya ayudado a crecer o hayas tenido una comunidad, porque gracias al juego yo tuve esta comunidad, gente, y lo agradezco muchísimo. Pero hay que reconocer cuando la cagan. Eso sí, gente. Hay que reconocer. Tony, atento con los memes de Dance.
Ya van a venir los memes, gente. Ya van a ver. En Japón tampoco hay críticas en la Play Store. Ya veo. Honor dice, eso no me dará la hormiga fluorescente. Exacto. Bueno, ya no quiero gastar. Yo desde un inicio no quise gastar. Yo desde hace mucho dije, no voy a gastar más en el juego. Eso fue por tema personal. Hace mucho. Desde que empezaron a bajar al avispón, gente, dije, no. Si yo veo y me saco un insecto medio carito y lo veo bajando de precio, digo, no, mi dinero. ¿Para qué dice? H's, más problemas. Imagina que compraste el pack de insectos. Insectos a 5 estrellas para soltar. ¿Sería que ese insecto? Puede ser, leyendas. Puede ser que te lo descuenten así. Como les digo, todavía no sabemos cómo funciona esto. Al final es de forma automática lo que dice. Bueno, mala es porque ahora sabemos que buena empresa no es. Exacto, también, gente. Tony, en primer isla perdida me dieron corazas de la hormiga mi unidad pro. Pero tengo una duda. Siempre que entre a la isla perdida, ¿me darán de nuevo la coraza de la hormiga de mi unidad pro otra vez? Si hablas de Crimson Fragger, sí, te van a dar cada vez que entras a la isla la misma hormiga. Ojalá vuelvan a cometer errores para que los free to play nos beneficiemos. Ok, broma, dice por acá. También pueden aprovecharle, eso sí no está nada mal, gente. ¿Quién sabe? Quédate con los 5 y envíame un duplicado de Berserker. No está nada mal esa oferta, gente. Miren lo que dice Soul. Quédate con los 5, pero mándame una Berserker. Es un buen trato, gente. No importa si me quieres cobrar los insectos de 5 estrellas o de 3. Pero dame la copia de la hormiga que quiero. Es un buen trato, gente. Lo que dice Soul es muy cierto. Es muy cierto, gente. Eso tiene que hacer el juego. Darte la copia de la hormiga que tú quieras. Te mando un huevo y te dice, por las disculpas, vas a obtener una hormiga que tú desees del juego. God, gente. Si hicieran eso. Menos hormigas pay to win. Menos hormigas pay to win, eso sí. Pero de las free to play que son buenas, está bien. Gastemos en Black Clover. Dice, más baratos ahí. El Ben Dionir, sí, está muy, muy buena el vicio ahí. Está muy buena el vicio. Y como son baratos, está bien. Vámonos para allá. Dice, yo no creo que le debas a Deans, porque al final de cuentas es tu contenido y la manera de explicar las cosas, lo creo que la comunidad. No importa el juego, dice, sino la forma de ser y apoyar y unir. Bueno, también, ¿no? Bueno, yo siempre he sido agradecido, porque al final yo digo que creando contenido de un juego es como que el juego, él pagó publicidad para que muchas personas jueguen su juego y gracias al juego muchos me conocen. Yo, bueno, lo veo así. Al final siempre hay que ser agradecido por todo. Y como les digo, yo le debo a Deans esto. Yo le debo, yo lo siento así. Pero como les digo, si hay que criticar algo que hizo mal, hay que hacerlo. Porque realmente lo hizo mal. Es así. Y nada más, gente. Tony, a todo esto, ¿cuánto sale el skin en dólares contando el regalo de 160? Haciendo un cálculo, crack, más o menos te baja unos $70. Te estaría diciendo que te está sacando en unos $200 la skin, más o menos, con aprovechando el bug. Yo digo más o menos un cálculo así, ojo de buen cubero. Unos $200 y con suerte hasta 150 podría ser. Dice, para mí me salió bueno. No le debo parte medio y si me alcanza, compro los 10 palitos. Dale, Ángel de Long. Claro que sí, los que no, obviamente, no gastaron, está bien. Dice, ni con las esferas del dragón harán eso, dice por acá. ¿Tú estás verificado por Deans? No, gente. O sea, verán, por eso que también yo ando en huelga con Deans. A veces los creadores de contenido como nosotros, nos gustaría que nos dieran información antes de que saliera el juego. O sea, nosotros ya hubiéramos anunciado algunos pequeños videos de esta nueva función, gente. Explicarles a ustedes qué es lo que viene trayendo esto de aquí. Para qué va a funcionar, para crear un poco de hype en la comunidad. Y luego, cuando salga, mucha gente con esto, nosotros hacemos publicidad y para que ellos, de alguna manera, los que quieran comprar, saquen este tipo de paquetes. Pero desde hace mucho tiempo ya, los desarrolladores ya no quieren como que apoyarse de los creadores de contenido y ya no te dan información adicional antes de que salga algo, ¿ok? Eso también me pareció un poco malo. Otra cosa, gente, bueno, esto ya es algo que sucedió hace mucho. Una vez a mí me molestaron con un sponsor, gente. Fue hace mucho ya. Verán, me quería apoyar un... No me acuerdo qué agencia era. Antes una agencia estaba contratando a algunos influencers para hacer una pequeña campaña de dance. Y creo que era de App Gallery en ese entonces, me acuerdo. Y
Y con este tema de que Dance, con sus políticas, que no se puede descargar el juego en otras versiones, en otras tiendas y así. El tema de los sponsors que podrían pagarnos a nosotros por crear contenido y traer mejor calidad en videos y lo que sea. Porque yo a la final, yo lo que mejoro el contenido del juego es por parte de mi dinero. Los que se hacen miembros del canal y donan, yo siempre lo doy para hacer paquetes de insectos y así. Y al final es como que me gusta ayudar también a la comunidad. Entonces, una vez por esas políticas, me dañaron una campaña con una agencia. Me dañaron porque según decía que el desarrollador, como yo estaba ligado al desarrollador, que a la final yo nunca he hablado con el desarrollador, a veces tal vez, pero directamente con él no tengo relación o ni siquiera estoy verificado así como legalmente en el juego. Nunca me dijeron... tú eres parte del juego y te vamos a dar cosas exclusivas como compensación de publicidad o algo así, no. Sino que con la campaña que iban a promocionarme a mí, y no estaba nada mal esa campaña, era como por 4 meses, algo así, y me iban a pagar buen dinero por mes y hacer 4 videos haciendo publicidad de App Gallery. Me molestaron esa campaña y no salió a flote porque, según las políticas, uno que está ligado en The Ants y que es parte del equipo de The Ants. No puede asistir a este tipo de colaboraciones con otras aplicaciones de descarga. Un problemón, gente. A la final yo dije, bueno, ya no voy a seguir, como decir, ¿cómo les puedo decir? Ya no voy a seguir tolerando muchas injusticias por parte del juego, que a la final del juego ganan mucho y que todavía nos quieran limitar a nosotros. Que otros creadores de contenido que sean pequeños y que quieran tal vez ganar dinero de esto, que podrían hacerlo y realmente sí se puede ganar. De esto del tema de creación de contenido, sí puedes ganar, pero que el juego te fastidie con eso, sí está F, gente. Sí está F. Es así. Dice, lo cito por oficial de mod, dice, en Discord muchos jugadores están abusando de ellos. Ahora ya no tienen control ni puedo cambiar lo que hacen. Exacto, Soul. Es lo malo. Yo por eso, yo solo les invito a que hablen acá con Geme. Ok, con Geme. Si es que no les contestan, si es que no les contestaran y fuera caso mayor que digan, ¿por qué no me contestan? Sería que envíen un ticket. Pero es por fuerza mayor. De ahí, ahorita el tema del Discord está muy colapsado. Muy colapsado. Y es tema de errores por parte de ellos. Y tienen que asumirlo. Es lo que iba a suceder. Yo les dije a los miembros del canal, si nos quitan los insectos, se arma el problema. Y como dicho y hecho, gente. Vaya, esto sí está jodido. Sí, exacto. Está muy jodido, gente. Pinche Dan, no cree que no deja crecer a los demás. Exacto, gente. Por eso ya... Yo decidí salirme del equipo de video. Y después Fiar y Michelle me dijo por qué quería salirme o pensaba que iba a dejar el juego. Le dije que quise salirme, no le conté qué es lo que pasó. Solo le dije que quise salirme porque de alguna manera no le encuentro sentido estar en un equipo de video donde de alguna manera no nos den información adicional para crear contenido antes de que salga en el juego. Así es lo que le dije. Y bueno, y después de Fiar y Michelle me dijo, si es por el tema de los sponsors y eso que nos pueden ayudar a nosotros para seguir creando contenido, no te preocupes, ya solucionamos ese error y tú puedes hacer colaboración con quien quieras. Así es lo que me dijo la otra vez. Y bueno, haciendo caso a eso, creo que no vamos a tener problemas si es que alguien nos quiere sponsorear el canal. Y con eso también haríamos más sorteos para todos, que está muy bien, porque al final a mí me gusta ayudar a todos, que todos salgan ganando aquí. No que solo Deans gane. Bueno, a la final Deans siempre va a ganar con esto. Vas a quemar llantas. Como tipo revelaciones en los países, ¿no? Soy arqueras. ¿Me recomiendas comprar la Cicindela o la o la Zucarita? O la Suricata. Yo la Zucarita, ¿no? Me confundo mucho con Zucarita o Suricata, gente. Verás, Cicindela es para universales y no está nada mal para arqueras. La Suricata te diría que la sacaras si es que ya tuvieras un insecto bueno. Nada más. Porque la Suricata es como que te da solo buffos adicionales. Mucho mejor un insecto. Dice, no hombre, qué duro es este mundo. Exacto, gente. Es así. Mete otros juegos igual, Tony. Sí, ahorita estoy empezando en Black Clover, como les dije. Black Clover es muy bueno. Es muy bueno, gente. Black Clover es muy bueno. Estuve creando algunos TikToks del juego. Y parece que hay muy, muy buena comunidad en ese juego. Tony, adicional el bug de ayer, ¿recibiste los 150 dientes de león que dieron? Sí, primero nos los quitaron y luego nos devolvieron, Renzo. O sea, dieron a todos en general los 150 dientes de león. ¿Cómo funciona esas skins del gato? Una hormiga que dijo que no se puede usar en Godzilla. Sí,
Verán, gente, el único insecto que no se puede añadir la skin es a Godzilla, gente. Es el único que no le puedes añadir. De ahí a todos en general, sí. Por acá dice, ¿y qué pasó con el chino de Tig? Dice, ¿qué estabas hablando, Tony? Ah, bueno, solo le hablé para el tema de la coordinación de la cuenta. Pero no le hablé sobre que en ese entonces quería, no sé, esponsorear algo. Pero no le quise seguir el juego, porque con los de Tig también, como me bajaron a R1, tampoco quise seguir mucho con ellos. Alba Pinto, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice Tony, ¿la hormiga en Juta Rubí es buena? Es malo, Beto. La suricata es como un insecto o un ayudante. Algo así como ayudante le tomaría yo. Dice, ¿es mejor Flor Diablo a 9 estrellas o Mantis Gigante a 10 estrellas? La Flor Diablo, Marco. La Flor Diablo mucho mejor. Tiene daño crítico. Pero promocionalo en este canal igual, Tony. No lo va a promocionar. Es que a veces mezclar contenidos de otro juego no te va muy bien. Preferible me creo otro canal de ese juego. Sería mucho mejor. La suricata no se ve tan especial, pero ayuda a sus buffs. Exacto. Exacto. Los buffs son buenos. Rango 0 te bajaron. Sí, ¿qué digo rango 1? Me bajaron a rango 0, gente. Lástima por Tony, dice. Sigue quedando mal el juego. Exacto, gente. Exacto. Ahorita verán. Hace poco me contactaron por parte de App Gallery de Latinoamérica. Es otra agencia. Y es mismo por parte de App Gallery. Pero el acuerdo es que no me van a dar dinero real, pero me van a dar dinero para comprar cosas del juego. Yo lo veo bien, porque a la final eso ahorrando te ayuda a sacarte cositas para seguir creando contenido, que no está nada mal. O sea, ahorita estoy viendo más o menos cuánto me darían de cupones para comprar dentro del juego, o esos cupones los podría regalar, gente. Lo que sí es que no quiero que me den muy poco. Aprovechar muy bien el tema de que hay bastante comunidad y así aprovecharlo. Porque imagínate, si yo consigo un cupón de $100, lo podría sortear entre los miembros del canal o suscriptores. O sea, para que participen todos. Y tendrían $100 para un ganador, ¿ok? Cada mes, durante lo que dure el evento. ¿Qué digo? Durante lo que dure la colaboración, ¿qué digo? El evento. Durante lo que dure la colaboración, podría sortear ese cupón. Y ustedes descargando App Gallery, solo ingresan el cupón y podrían hacer compras en cualquier juego que ustedes quieran. No solo en Dance, en cualquier juego, porque es un cupón directo para la tienda de App Gallery. ¿Ok? Entonces no está nada mal. Yuki, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. La buen Yuki también apoyándonos. Ah, y gracias a Yuki, gente, ya saben, el siguiente mes hay un paquete gratis para todos. Sea suscriptor o miembros del canal, todos van a participar por un paquete de insectos. Así que vayan preparándose, gente. Tony, ¿qué es mejor? ¿Insecto morado a 10 estrellas o una hormiga naranja 8? Una naranja 8 estrellas. Ariel, ahorita con el tema de subir los talentos a los insectos de 8 estrellas, está mucho mejor ahora un insecto de 8 estrellas que un morado a 10 estrellas. Por el tema de los talentos, nada más. Algunos se quedaron con los dientes y dieron dientes adicionales. Lo digo por mi segunda cuenta. ¿Saben si van a hacer algo? Quiero comprar paquetes baratos para llegar al insecto, y si luego lo quitan. Víctor, no, ya no lo van a quitar. Ahora me parece que no van a quitar, porque en sí ya está avanzado el juego. Y realmente no tiene sentido de que vayan a quitar algo ya. Ahí, si siguen quitando más cosas, se arma más el problema. Dice, ¿el App Gallery se puede usar en Blur Stars? Sí, Dynamite. En cualquier juego. O sea, App Gallery es como Play Store o como App Store. Una tienda de aplicaciones donde puedes descargar juegos. Es así, sin problema. ¿Cómo estás, Iván K? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Por acá dice, hola, Tony. ¿Puedes mostrar qué rama de talentos debo subir a la flor? Verás, si quieres ir Flor Diablo, yo acá tengo la Flor Diablo. Si quieres subir Flor Diablo, te recomiendo mucho para PvP irte por esta rama y de una ir a velocidad de combate. Hasta aquí tienes que llegar. Luego el objetivo es ir a ataque de habilidad, que esto te va a ayudar a pegar más fuerte a la marmota o pangolín el día de arqueras. Sería priorizar esta rama. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. De ahí podrías buscar en la rama del otro lado. Buscar salud. Que aquí hay buena salud. O sea, con pocos puntos llegas a una buena salud. Por acá déjame ver. Restricción. No nos conviene mucho. Ataque de hormigas arqueras. Ataque. Mira, sería hasta por acá también bueno. Porque te da 2 puntos de ataque. No está nada mal. Por acá, mira, te da defensa. Daño de habilidad. Por acá salud, mira, si vas por acá y llegas hasta acá, velocidad, podrías ir por el otro lado que te dé salud. Aquí sacas salud
y acá sacas más salud, mira. Es muy buena esta rama de acá, para el PvP les podría decir. Yo solo tengo los insectos básicos. Ya veo. Se fueron a negativo los dientes de león, dice, y me regalaron otros más. Pero si cuando compraste los dientes y los gastaste, no te quitaron los puntos para comprar en la tienda. Ah, eso no. Eso no, crack. De por sí no te quitan. Más bien te ponen en negativo nomás. Yuki, ¿por qué no estás luchando PLZ? Ah, gente, verán. Justo estaba esperando la pelea de Cole versus las otras alianzas, pero me quedé dormido, gente. Si no me equivoco, la pelea fue en mi país 3 de la mañana, más o menos. Y yo ya me quedé en el sexto sueño, gente. Me quedé bien dormido. Ya horas después, el buen Soul me escribió que estaban peleando, pero me dijo que habían peleado solo unas horas y ya se habían rendido. Parece ser que van a ganar y...